Vamos con el entrenamiento de del sábado, ¿eh? 7 por 1000, así ahora con la fresca. Ya verá que nos sale. Está aquí el señor Regal, el señor Almenar, el ansia, José y como no puedes, Clavel, que ya está llorando, que no le apretara, que se encontraba mal, que no sé qué es ayer ya. No, la 7 de 1000, olvídate. Y nada, pero nada, 7 por 1000, nada, un paseo. A 3:40 por ahí tienen que salir para abajo. Y ya tenemos el calentamiento hecho. Final 20 minutos a 4:35. Que no está mal, porque hemos empezado a 5 y luego íbamos ya pues a 4:10, 4:15. Ahora pues a las series a ver qué nos sale. Ganas hay muy pocas, la verdad, no os voy a engañar. Y menos de 7 por 1000, pero como que hay que decir, son las penúltimas series para el rincón. Quedan las de hoy y las del martes. Y luego ya pues a descansar para el rincón. Vamos aquí a ver el ansia. Vamos a ver qué sale, chicos. Como va a ir más rápido, saldrá 10 segundos por detrás y ya está. Y fácil. 3:37 la primera. Pues yo creo que vamos un poco más rápido, pero esto, la primera se raya. Quedan 6, ¿sabes? 3:27, por la culpa de ese señor. Mira, no, ellos que se calientan. Salimos, nosotros delante para que cuente, y cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y sale. Y luego nos lleva aquí con el gancho. Madre mía, qué calentón. Más tonto. 3:31, Quedan 4 ya. Volviendo. Madre mía. Qué duro se me hace esto. Hay que decir que vamos en ayunas, pero en fin. 3:34, Se va haciendo duro. Madre mía. 3:31. Vamos para el medio. Pero a punto de petar ya, Eso de en ayunas ya. Energía cero ya. Así que estas dos que quedan, a sobrevivir. No es que vaya mal, pero si no hay energía, fresco. Quedan 2 que van a ser la muerte, ya lo adelanto. 3:33, voy seco ya, seco ya. Vale, solo nos queda una. Vamos. Y este ansia 3:20 todo el rato. 3:20, 3:25. 3:35. Y sufriendo mucho, Pero mucho. Madre mía. Una sensación ahí de quemazón en las piernas, pero no está mal. Eso. Ten en cuenta que en ayunas cambia mucho, Pero a recuperar. Mirad a qué nos hemos encontrado, doctor. Aquí está. Que sale al río con la mochila y todo, para despistar. Para que veáis, Él hace rodaje, pero se habrá metido 20 kilómetros a 4 y ya está. Y luego dice que no entrena. Regenerativo. Sí, para soltar. Pero mal que ya estamos terminando. Y aquí el resto del equipo llorando, también, Al final hemos hecho varios grupos. Cada uno se ha ido a llorar por una parte del río. A ver quién corre más lento. Pero luego al final van todos ahí cumpliendo. Acá 2 minutos. Que tengo una gana ya de parar, que
A los 10 paro, no regalo ni un segundo. Sí. Esté donde esté. Y como dato curioso, al pasar el entrenamiento, el Garmin me marca pico de forma, Según los entrenamientos que vas haciendo, te va midiendo pues diferentes variables del EPOC, del oxígeno y de no sé qué. Más o menos, siempre me ponía mantenimiento, cosas así, y ahora pues ya me pone justamente eso, pico de forma. Se supone que ahora estamos mejor que nunca, por lo menos desde que tengo el Garmin este. Así que mal, mal, tampoco estamos para el rincón. Y nada, vamos a cambiarnos y hacer cosas, ¿vale? Y aquí hemos venido un momento pues a Tacón 3.0, que vamos de camino de compras para cambiar la suela a las zapatillas Adidas. Y nos van a explicar así rápidamente un poco pues cómo es todo el proceso. Las Adidas estaban más o menos bien por arriba, pero la suela se estaba partiendo, y aprovechando pues a ver cómo queda. La zapatilla es esta, que se está partiendo por aquí, tanto en una como en otra, esta zona de aquí. Y ahora van a explicarnos un poco pues todo el proceso. Vale, pues esto básicamente lo que hacemos es, dependiendo de la suela como esté, se puede, o bien con calor se levanta la suela y se despega, solo la parte del grip es esto, o bien si es a trocitos, que muchas veces lo lleváis a trozos, lo que hacemos es con las lijas nos las comemos. Sí. Y dejamos justo todo plano. Claro, lo dejamos todo sin taco y dejamos toda la amortiguación sin tocar. Y ya pues nos pone la suela nueva. Las suelas vienen así, como veis por aquí está, porque está brillo. Sí. Entonces este brillo hay que quitarlo. Es una laca que le ponen a la fábrica para la durabilidad. Sí. Lo quitamos igual con la lija. Se aleja un poco. Después de eso, dependiendo de cada material, se le pone un halogenante para que la cola, que es poliuretánica, agarre con fuerza. Esto normalmente, que siempre son de EVA, lleva una imprimación distinta a esto, que es el caucho. Esto es otro tipo de halogenante. Se hace una mezcla de las colas que tenemos nuevas, sí, con un potenciador para darle más fuerza. Y nada, se deja secar, y cuando están ya secas, más o menos a la media hora así de sí, rápido a la cola, se reactiva. El reactivador, sí, esto es como un secador pero industrial, se reactiva, se da calor, se ponen a unos 60 grados o algo, sí, así. Antes de esto hemos puesto la zapatilla, el molde, su forma para que no se deforme. Esto es un pie que va dentro, sí, que va dentro para que esté la zapatilla en su posición, sí, correcta. Entonces, con la horma metida en la zapatilla, eso caliente, se une las dos partes y nos metemos aquí. Es una prensa neumática de cazoleta, ¿no? Esto lo que hace es que esto sujeta el zapato también en su posición, como ahí. Esto está enchufada, esto le damos y al final esto se hincha y hace una presión más o menos de 2 bares, entre 2-3 bares. Y ya están ahí un par de minutos, entre 2 minutos o 5 minutos, para que se pegue en su sitio y se saca. Estas colas, como son especiales, para que haga la durabilidad a tope, sí, lo ideal es, o sea, el fraguado es a partir de las 12 horas. Entonces, pues yo te decía que, claro, la dejamos y al día siguiente es cuando hacemos el terminado. Claro. Porque la suela normalmente siempre suele ser más grande. Sí. Y luego hay que recortar. Poner la que más ajuste, por ejemplo, esta es la que le ajustaría, tal vez. Sí. Poner los tacos ahí y la puntera al resumen, ya lo ajusta. Pero claro, todos estos sobran. Hay que recortarlo. Se recorta con cuchillo. Y luego con la máquina ya se pule, se pule y se queda junto. Pues ya está. Y a partir de allá limpieza y. Ya veis que al final mucha gente tenía siempre la duda, pues me compro de la suela, me lo cojo y me lo pego, pero al final son muchas más cosas de no es coger, quitar y pegar. Porque si no, luego, claro, la gente se lo dice, ah, pues me pillo yo la suela por 15, 10 euros, me lo hago yo y me sale más barato, pero es que al final se te despega, se te rompe y tiene más trabajo de que él parece, que no es quitar una suela y poner otra. A ver, eso es lo simple, quitar una suela y poner otra, con todas las cosas, pero... Pero que es más complicado de lo que parece, porque yo mismo lo pensaba, digo, me pillo una suela por internet, cojo, la quito, me la pongo y no es así. Hay pegamentos especiales, que si presión, lijas... Todo este proceso grabaremos en un futuro un vídeo, paso por paso, de cómo se va haciendo, para que veáis que no es tan fácil. Y luego suelas tenéis mogollón para elegir. Depende del terreno que queráis, más duras, más blandas, con más taco, menos taco. Pues nada, de todo. Así tenemos las Adidas,
y supongo que la semana que viene pues vendremos y veremos el antes y el después. Les haremos fotos ahora, va a tener antes y el después y ya está. Y toda la información, como siempre, abajo en la descripción del vídeo está todo. Así que nada, dejamos el vídeo aquí, con la Cari también. Y nada, vale, hasta luego.